Bueno, chicos, ya estamos por aquí de vuelta. Volvemos de nuevo con el Chef y Football Club de Roy Hodgson, chicos. Gracias a todos por el apoyo en los comentarios al vídeo de ayer. Y gracias también por el apoyo, por supuesto, al vídeo ayer. Concedisteis todos en lo mismo. Estafamos al Manchester City. Sí, sí, sí. El Manchester City fue muy estafado. Roy Hodgson es un negociador nato y Pep Guardiola, pues le faltó. Le faltó un poquito de calle, ¿no? La verdad, 80 millones por Néstor Irancunda. Fue una estafada bastante grande. Gracias a Manuel Emilio, Dani Zavala, José Ruiz, Ariel Rey del Vikingo, Tadeo Almenares, Altaria, Ballestar, Luis Medeiro, Vicente González y Eduard Guerrero. Muchas gracias a todos por comentar. Y pues bueno, al final la plantilla se quedó así tras el fichaje de Michael Olise. Nos hace falta un central y tenemos actualmente 18 millones, lo cual es bastante difícil. Es bastante difícil que consigamos sacar algo. Si no me equivoco, estuvimos negociando con alguien, ¿verdad? Con un jugador nuestro, con Alastair Wood, que aceptaron la oferta de 15 millones. Pero vale, falta que la acepten, ¿no? O sea, en teoría tiene que salir Alastair o ya ha salido. Y con eso tenemos los 18 millones. No, Alastair Wood sigue aquí. Alastair Wood sigue aquí. Así que bueno, con esos 15 millones nos podríamos con 33, que seguramente sean menos, sean 30. A ver si conseguimos traer un central en condiciones. He apuntado varios centrales que me ha puesto Daniel Zavala, menos uno, que Abdoul Diallo no me sale. No sé si es que se ha retirado o qué, pero no me sale. Kevin Danso está en el Liverpool. Nicolaisen no me salía, estaba en el Toulouse. Y le quedaban 10 meses de contrato. Es que los acabo de apuntar ahora, si no, no me acuerdo. Y Kiwior estaba no sé dónde. Y eso, tenían todos los que he visto el valor, que era Kevin Danso y Jacob Kiwior. Tenían un valor de más de 30 millones. O sea, igual que el que habíamos visto del Fulham, de Bishek. Entonces va a ser bastante complicado. Va a ser bastante complicado. Como ya sabéis, ayer la Premier empezó bastante flojita. Empezamos ganando un partido, perdiendo otro. El partido que ganamos no lo regalaron. El partido que perdimos merecíamos perderlo de todas todas. Así que ahora toca en Anfield el Liverpool. En Anfield, ¿no? Sí, en Anfield el Liverpool. Y va a ser bastante complicado. Luego sí que siento que tenemos las 10 horas restantes de mercado después de este partido. Lo cual puede ser que nos dé para fichar a un central de garantías. Porque también habéis coincidido todos en que hay demasiada juventud quizá. Y para esta temporada que se presenta tan complicada como puede ser el caso, sobre todo de la Europa League, va a ser difícil. Por cierto, José Ruiz me preguntaba, ¿vas a fase de grupos o a playoff? No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Eso lo puedo mirar de alguna forma? ¿Ya habrá salido? No creo, ¿no? Estarán jugando todavía las clasificatorias estas. Europa League, ronda eliminatoria. No, estamos en fase de grupos. Estamos en fase de grupos porque esto ya es la ronda eliminatoria. Entonces, uno de estos, bueno, tres de estos equipos se meterán, ¿no? En fase de grupos, entiendo. No sé, la verdad, no tengo ni idea. Vamos a ver el equipo que tiene el Liverpool, que lo deja en pantalla, pero no me he fijado. Nos destacan a Piero Hincapié, tienen a Danso, tienen a Alisson Becker, Nuno Mendes, Camará, Endo, que está como capitán, Szoboszlai, Pedro Guimaraes, Gakpo y Kate Gordon, que va a jugar de titular contra nosotros. Luego en el banquillo está Raspadori, está Harvey Elliott, está Rafael Varane, Vlasic, Ramsey. Tiene muy buen equipo, tampoco tanto como yo me esperaba, sinceramente. Kate Gordon ahí, pues quizá me descuadra un poquito. Que Endo sea central, o sea, titular y capitán también me descuadra un poquito, ¿no? Teniendo el presupuesto que tienen, pues deberían de aspirar a algo más. Y que el lateral derecho sea un canterano, que a saber, igual es Jesucristo o igual es malísimo. No tengo la menor idea, pero bueno, va a debutar Michael Olise, por supuesto. Y debutamos con la camiseta del Sirius. Pues vamos a, sí, sí, vamos a debutar con esta camisetita. Partido en Anfield, partido que obviamente no se espera nada de nosotros, no esperamos ganar, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a intentar dar la talla y a ver qué tal nos funciona en Anfield. Y en definitiva, vamos para allá. Y comienza el partido en Anfield entre el Liverpool y Sheffield Football Club. Estrenamos nueva equipación, la equipación que da pie a ese hermanamiento que hay con el Sirius, que esta temporada precisamente no se ha llevado ningún jugador nuestro. Es increíble, manda narices. Todas las temporadas nos pedían dos o tres cedidos y ahora literalmente ninguno. Pero bueno, partido muy complicado que obviamente tenemos que intentar hacerlo bien. Esa primera ocasión de Alcaraz ha sido bastante llamativa, porque hemos llegado como si nada. Está debutando también Michael Olise. Es un partido, repito, muy difícil. Conor Bradley, que ha sido tentado por Jürgen Klopp en el Liverpool, el regreso del lateral. Por eso igual también tienen ese lateral ahora mismo. Y espérate, porque Alcaraz quiere tener la segunda del partido. ¿Para dónde? Nuevo de Alisson. Ojo, porque el Liverpool ha empezado un poquito dormido. Y sobre todo el Sheffield ha empezado con bastante, bastante fuerza. El balón se lo queda Platt, el lateral derecho, que en teoría es lateral derecho de circunstancia, porque se han venido por Conor Bradley ofreciéndonos 50 kilos. Entiendo yo que será porque necesitan un lateral derecho en condiciones. Así que hay que apretar por esa banda. Y hay que ver también, por supuesto, que Michael Olise, pues bueno, tenga un debut
aceptable. Obviamente no se le puede recriminar ni se le puede pedir nada. Cuidado con la primera. Pedro Guimarães, gol. Gol de Pedro Guimarães o González. Es González, me estoy rayando. Estoy diciendo Guimarães. Gol de Pedro González que adelanta al Liverpool. Esto es lo que pasa, como siempre digo, contra los equipos grandes. Hemos tenido dos llegadas, tampoco excesivamente claras, pero sí muy buenas ocasiones. Y al final ellos, la primera que han tenido, la han conseguido transformar. El Divo ahí no está tampoco muy fino. La defensa tampoco ha sido muy buena, pero obviamente tiene más mérito lo que ha hecho el Liverpool que el de mérito que podamos tener nosotros. Así que se adelanta el Liverpool en Anfield, Liverpool 1, Sheffield 0. De momento Michael Olise, que no ha tocado ni el balón, ¿eh? Vamos a ver que toque por lo menos el balón un poquito. Por lo menos que lo veamos tocar, ya está, ¿ves? Yo ya puedo dormir tranquilo. Encima provoca esa pequeña falta que deja seguir el colegiado. Lo han actualizado hoy, ¿eh? Así que si pierdo los partidos es culpa del FC. Si gano los partidos es culpa, gracias a mí. Y todo eso, ¿vale? por excusarme en algo. Dead Cowboy que la gana de nuevo. El balón para Angon, el que no consigue pasar ante Danso, que le gana la partida. Se la queda Endo. Ahí está el jugador japonés abriendo la banda derecha para Kate Gordon. Platt aguantando el cuero. Ahora en el lateral derecho, retrasando con Piero Hincapié. El jugador colombiano tocando con Gordon. ¿Colombiano o ecuatoriano? Ahora no lo sé. Me acabo de quedar pillado. Creo que es colombiano. Endo, de nuevo para Platt. Platt que encuentra a Kate Gordon. Ex del Sheffield, estuvo cedido aquí una temporada y dejó muy buen sabor de boca. Ojo con esa recuperación de Platt que puede ser comprometida. Perfecto, Kieran Tierney. Salvando lo que habría sido un error garrafal del jugador venezolano del Sheffield. Ojo con este saque de esquina. Kate Gordon intentaba zafarse de Tincibella. Le gana la partida. Lo conoce bastante bien. Tincibella que puede salir ahora a la contra. Ojito con esta contra que puede montar el Sheffield. Si Angon Nil se desmarca. Es increíble, tío. Se me queda parado. Es que es increíble. Es increíble. Angon Nil le devuelve el balón para Tincibella que se ha currado el solo la jugada. ¡Qué golazo de Tincibella! La palmera albanesa que consigue hacer el primero y empatar el partido casi al borde del descanso. Golazo del jugador albano. Que pone el empate en el marcador. ¡Qué pedazo de jugada se ha inventado el solo! Angon Nil que no estaba por la labor de correr. Menos mal que por lo menos nos ha podido dar esa pared. Devolver el balón y dejarnos prácticamente solo ante una definición de Tincibella. Que de verdad, de media punta no rendía ni la mitad de lo que rendía ahora de mediocentro en ataque. O sea, me parece absurdo, pero así es Tincibella. Bueno, de momento no estamos jugando nada mal en comparación a los dos primeros partidos de liga que habían sido bastante lamentables. Ante el Liverpool estamos dando la cara, un partido que se presupone imposible, literalmente. Entonces, creo que es digno de celebrar, digno de mención, que estamos haciéndolo bastante, bastante bien. Conor Bradley se zafa ahora de su par. Ojo con Michael Olise, que la puede preparar aquí. Ojo con el pase, que era tremendo para Tincibella. Lástima que el francés no encontró a jugador albano. Primera parte en Anfield finalizada. Tablas en el marcador, 1-1. Muy buena primera parte. Ya ha comenzado la segunda mitad en Anfield. Partido que se está complicando bastante, pero que está botando la cara. Están dominando por completo, están siendo infinitamente superiores, pero estamos teniendo ciertas posibilidades. Sobre todo Tincibella creo que está haciendo un partido perfecto. Ojo con esa asistencia que podría haberse quedado solo. Angon Nil que ha vuelto a empezar la liga otra vez, igual que la temporada pasada en Premier, ¿no? Empezó súper dormido, que no tocaba balón, que no se iba de absolutamente nadie. Eso sí, luego tiraba una y te la marcaba. Pero lo vuelvo a notar igual y eso me da mucha rabia, tío. No me gusta nada notar a Angus Nil jugando así, la verdad. No me gusta nada porque es desperdiciar. Al final es un jugador que puede acabarte todas las jugadas en gol, obviamente, y no te hace falta nada más. Pero sí que es cierto que es un jugador que se nota mucho cuando participa en jugadas colectivas, ofensivas sobre todo, y creo que aporta bastante. González que se la puede jugar, perfecto. Ahora Dave Cowie saca el balón, jugado a la perfección, el nuevo Harry Maguire. El pase puede ser bueno, Angon Nil que la gana. Ojo con Angon Nil que se ha colado. Puede quedarse literalmente solo ante Alisson. En el minuto 72 está el capitán escocés. ¡Fuera! La definición de Angus Nil que no ha sido nada, nada precisa. Minuto 73. No se puede perdonar tanto contra los equipos grandes. No me cansaré de repetirlo. Y seguimos haciéndolo. Contra todos los equipos grandes perdonamos una barbaridad. Y eso al final nos casa, digo yo. Nos pasa factura. Que se queda con el cuero. No tiene ningún apoyo claro. Ojo, Kirk Edgar. El balón tremendo para el canterano. Alisson que salva. Luis Barry que no me deja cancelar el tiro. Se la queda Leis de la Aston Villa. El balón para Angon Nil. Tocando con Tincibella. Tincibella que la deja con Angon Nil. El disparo de Angus. Alisson de nuevo. Está siendo héroe y señor Alisson del partido. Está teniendo él todo el peso a nivel defensivo, podríamos decir. De su equipo. Va a entrar Ronnie Pierce, que tiene que entrar como defensivo. Si me deja, ahí está, perfecto. Lo ponemos con marcaje del centro. Y vamos a quitar a David Martínez por Rhys Bruce también. Va a entrar Rhys Bruce para intentar aportar algo en ataque en una de las últimas
jugadas de ese partido. Por cierto, partidazo de Tincibella, ¿eh? O sea, lo de Tincibella en este partido ha sido una locura. Angunil al saque de esquina, la pone buenísima, buscando en el punto de penalti a Descowi, que no consigue el rebate. Riblus, que va a buscar la apertura de nuevo para Angunil, que no tiene nadie en el segundo palo. Puede jugársela en el disparo. Nuno Méndez, que recupera, pero el balón vuelve a ser para nosotros. Ronnie Pierce. Ahí está el pase lamentable para Harvey Elliott directamente. Raspadori, que se la queda con Kate Gordon. Puede salir a la contra, pero Kate Gordon es viejo amigo. Es viejo amigo y quiere aguantar el balón para que sea el final. Hemos sacado un empate en Anfield, a pesar de haber perdonado una barbaridad, que no estoy nada contento con eso. Por lo menos, repito, hemos sacado un punto de un estadio o uno de los estadios más difíciles de toda Europa. Bueno, de momento el inicio está bien. Una victoria, una derrota, un empate. Yo creo que es bastante aceptable dentro de nuestras limitaciones y nuestras posibilidades ahora mismo. Así que está perfecto. Simple, que ha cambiado de posición. ¿Quién era Simple? Yo no me acuerdo de este hombre. Ah, vale, este es el que me dijisteis que era delantero, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que sí, hombre. La finalización 67. Yo creo que sí. 61 de media. Ha subido 4 puntos de golpe. Por supuesto, delantero móvil. Muy buen delantero, ¿eh? 67 de finalización. Es bastante. Es bastante, bastante, bastante. Así que bien, bien. De momento tenemos una cantera ahí bastante interesante. Como ya habéis visto, tampoco he puesto a los ojeadores a observar nada, porque de momento tenemos mucha, mucha gente de cantera, sobre todo con muchas cualidades. Entonces tampoco urge ni es necesario. El Dibu lo vamos a dejar enfocado al rendimiento, porque no hace falta entrenar a los porteros en ese aspecto. Vamos a parar aquí. ¡Ojo! Ahí está la salida de la Starboard, que por desgracia no ha tenido momento para disfrutar de minutos aquí, pero bueno, hemos sacado un gran dinero por él, 15 millones para el Crystal Palace. Creo que es una muy buena oferta, igual que nos dice la directiva, que nos decía que podíamos haber sacado 18. Bueno, eso es su palabra, la verdad. Había alguien que va a salir ahí como que no tenía soltura. Ah, Michael Olise. Es verdad, claro. Bueno, da igual, tenemos 4 días. Yo creo que llegamos de sobra, aplicamos a todos. Y ahora yo creo que sí, que Michael Olise va a llegar perfecto para el partido contra el Wolverhampton. Tenemos bandeja de entrada, interés por Kaoru Mitoma, al hacer muy vendido, y oferta de traspaso del PSG por Kit Edgar. Cuidado, porque Kit Edgar de momento no tenemos necesidad de venderlo, pero puede ser que en un futuro no muy lejano acabe siendo o titular indiscutible o vendido, que también es factible eso. Vamos a avanzar, porque vamos a llegar ya a las 10 horas restantes. Tenemos aquí cositas. Oferta de traspaso por Emiliano Martínez. El West Ham viene a por el Dibu. Creo que no nos sale a cuenta. Y vienen también a por Jackson Howard. A ver, sí que es cierto que vender al Dibu sería inteligente. Me explico. Nos costó 9 millones. Lo vendemos por 12 o por más, porque le podemos sacar más. Nos quitamos un salario muy tocho. Y nos quitamos un jugador que, pues eso, se va a retirar la temporada que viene o la otra, como muy tarde. Pero yo creo que el Dibu es ahora mismo importante. Es demasiado, demasiado importante, de hecho, en el club. Así que no me interesa. Ryan Cherki, que se puede ir del Rayo Vallecano al Manchester United. Cuidado. Espectacular. ¿Cuánto presupuesto tenemos ahora mismo? Tenemos 30 millones. Vamos a ver si pasa algo más en estas 10 horas restantes, porque obviamente no quiero dar salidas aquí, pero puede darse el caso que nos llegue una oferta interesante. Vamos a pasar 2 horitas. Por si acaso hay una oferta que diga yo, me interesa. Cuidado. Oferta por Dave Cowie, por Kirk Edgar. Y ya estaría, ¿no? No me interesa. No me interesa nada. Vamos a intentar el tema del central. Vamos a ver, porque tampoco nos han llegado los informes de los centrales que habíamos puesto, porque obviamente no había tampoco tiempo físico para hacerlo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Un central veterano o con cierta experiencia me convendría bastante, la verdad. Ahmed Hodges me gusta mucho. Ex del Sheffield United. Tiene lore, ¿no? Pero claro, es que son entre 33 y 41. Es que no es viable. No nos llega, tío. No nos llega, tío. Reece Oxford podría ser una posibilidad. Kiwior, este vez, cuesta entre 33 y 42. Estamos en las mismas. Tampoco sé los números que tiene Kiwior, no lo he mirado. En cuanto a ritmo, bastante aceptable. ¿Cuánto mide? 1,89 m, salto 89, fuerza 80. Poquita fuerza, la verdad, me parece poquita. Nivel defensivo muy bueno, precisión de cabeza 79. Es que en comparación con Jan Bisek, me gusta muchísimo más Bisek, la verdad. Luego tenemos a Kevin Danso, que este va a costar muchísimo más, entiendo, ¿no? 37-46, cuesta lo mismo. Velocidad 92, el ritmo está bastante bien. Mide 1,90 m, salto 92, fuerza 90. Esto ya sí que me llama. Por cierto, encima tiene la cara hecha, que también es un detalle a tener en cuenta. Precisión de cabeza 84. El pase largo bastante malo, el pase corto es aceptable. Está bien, está bien. Austriaco. Muy buen jugador, pero no sé si nos va a llegar. Joachim Andersen, no tenemos nada de él, no sabemos nada. Sé que obviamente el salto es muy bueno, que la fuerza es muy buena, que la velocidad es bastante mala porque mide 1,92 m, que la calidad de los pases es bastante buena y que el remate de cabeza no es malo. Eso sí que lo sé. Pero claro, ¿cuánto nos cuesta? No tengo ni idea. ¿Qué nivel tendrá? No tengo ni idea. Podemos ficharlo a ciegas, también te lo digo, ¿eh? O sea, no lo descarto.
el ficharlo totalmente a ciegas. Luego está Jan Bicep por aquí y creo que no tenemos a nadie más, ¿no? No, Jonathan Panzo no sabemos nada. Leon King tampoco sabemos nada. Bornau no me convencía mucho. Salai tampoco me convencía mucho. Joe Worrall tampoco sabemos nada. Jorrel Hato tampoco, y aparte no lo podemos comprar. Y ya estaría. Jan Bicep, ¿cuánto cuestas, hijo? ¿Cuánto cuestas? Jan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he perdido. Me pongo nervioso. Jan Bicep. Entre 40 y 50. Jan Bicep no nos llega, tío. Jan Bicep no nos llega. Es bastante difícil fichar a ese hombre. ¿Una cesión, te imaginas? No. La verdad es que no. La verdad es que no. Vamos a intentar negociar, pero es imposible. Es imposible que negociemos por él. Tendríamos que vender a alguien más y ahora mismo no creo que tengamos a nadie más para vender. Intercambio de jugadores. Delanteros solo tenemos a Gunil. Bandas, tenemos los que tenemos, que son los que juegan. En el centro del campo no tenemos nada que nos valga la pena vender. Jackson Howard y Kirk Edgar, vale, te podría servir, pero no te renta. Centrales, obviamente no tenemos. Laterales, no tenemos. Y portero, no tenemos. Por lo tanto, intercambio es imposible. Le vamos a ofrecer una cláusula por reventa máxima, ¿vale? Del 25%, a ver si conseguimos abaratarlo. Y le vamos a ofrecer... Es que si le ofrezco 30 millones, ¿le puedo pagar el sueldo? Tampoco. ¿28? 28 millones. Enviamos oferta. Se ha enfadado. Igual le ha sentado un poco mal al entrenador, la verdad. Igual... Podría darse el caso que se haya enfadado un poquito. Claro, dale 40 millones, le ofrezco 28. Pues la verdad es que sí. Bastante difícil, traer ahora mismo un central de los que tenemos apuntados. Yo me la jugaría con Joakim Andersen, Porque es que Kevin Danso es literalmente lo mismo. Kiwior es literalmente lo mismo. Todos los centrales que me interesan o que me pueden gustar son literalmente lo mismo. Tomiyasu podría llegar a ser central, pero también el valor es el mismo. ¿No tenemos algún lateral que pueda ser central más? Yo creo que no, ¿no? No me suena a ninguno. Jed Spence, ¿este creo que puede jugar de central? ¿O me lo estoy inventando? No estoy seguro, pero este es el valor. También, entre 30 y 40. No nos va a llegar para negociar absolutamente nada. Y esto ya son carrileros. Y vamos a ver los laterales izquierdos, por si acaso. Tuviéramos alguno que pueda jugar de central. Pero lo dudo bastante. Lo dudo bastante. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Koike, Amsar, James Justin, Luis Hall, Maele, Harman, Borna Sosa, Angeliño, Rico Henry, Parisi, Udogi, Matchen, Hugo Bueno, Sergio Gómez, Kerkez, Emil Gutiérrez, Renan Lodi, nada, no tenemos ninguno. No tenemos ninguno que pueda jugar de central. Ferland Mendy, más o menos de central, sí que te puede rendir, pero tampoco creo que me convenza. Me prefiero jugar todo a Joakim Andersen. Voy a hacer una cosa. Vale, voy a buscar en Sofifa a ver si tiene algún tipo de potencial. Yo creo que no. Pero bueno, espérate, Sofifa. Joakim Andersen. Vamos a ver. 17 de enero de 2024. Sí, es el más. Sí, es el que más eso. Potencial 81. Empieza con 27 años. Tiene ahora mismo. Espérate que me he liado. Tiene ahora mismo 32, si no me equivoco. O sea, que tiene que estar en esa media. Los números, obviamente, no lo sé. A mí la media ya sabéis que no me importa. Pero más que nada por hacer una idea. Pues está... Sí, yo qué sé, si ahora de repente es malísimo. Porque a Mehocic hemos dicho que no es viable. No es viable, tío. A Mehocic sería el que yo hubiera fichado, la verdad. Si no hubiera podido con Jan Bicep, pero hubiera podido con él. 32 años. Cara hecha, por supuesto. Cara hecha. Potencial 81, valor 18 millones, que ahora puede ser que sean 20, 25 a lo mejor, puede que sea un poquito más. Y viene el Crystal Palace, le volveríamos a fichar a otro jugador del Crystal Palace. Hay que rascar de donde se sabe, ¿no? Y obviamente Roy Hodgson conoce perfectamente a Joakim Andersen. ¿Qué le ofrezco? No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué le ofrezco yo a este tío? 25 millones igual es que me sale caro. Si yo le doy 25 me sobra de sueldo, pero tampoco mucho, ¿eh? 24 millones y una cláusula por reventa del 15%, por ejemplo. Yo qué sé, es que igual me estoy pasando, tío, pero no tengo ni idea. Enviamos oferta. Acepta, me he pasado. Me he pasado, literalmente, pero es que tampoco. No me la puedo jugar. Necesitamos un central de cierta envergadura, de cierta veteranía, que nos aporte, pues, esa seguridad que tenemos y con calidad. Y este tío tiene calidad. Vamos a ver, relevancia. Ahora te imaginas que pone ocasional. Sería increíble, me he fichado un callo ahí. Relevancia clave, lógicamente. Duración de contrato, 3 años mismo. Vale, perfecto, vas a jugar Europa, amigo. Ignoramos cláusula, se pone el sueldo. Aceptamos todo. No me apetece negociar, por si acaso la cago. Así que Joakim Andersen se reencuentra de nuevo con Roy Hodgson, en este caso en el Sheffield Football Club. Último fichaje
y en principio también venta, o sea, último movimiento de mercado del Sheffield Club. Llega Joachim Andersen procedente del Crystal Palace para aportarnos esa seguridad en la zaga, esa veteranía, esa jerarquía, y seguramente nos haya salido muy caro. Muy caro, porque acepta muy rápido. Vamos a ver. ¡Ojo! 82 de media. Pues mira, para los que fijáis en la media, es muy buena media. F, efectivamente. Pero eso lo he sacado por 14 millones y lo he sacado por 24. O sea, vamos a salir perdiendo de todas todas con Joachim Andersen el día que si lo queremos vender por lo que sea. Porque encima tenemos una cláusula de reventa, es increíble. Es increíble, pero bueno, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar a que se enfadara, porque si no ya no se me ocurría otro jugador. Así que nada, Joachim Andersen, bienvenido al club. Le vamos a poner enfocado la energía al máximo porque solo hay dos días para que pueda jugar contra el Wolverhampton. Sería interesante. De todas formas, vamos a quitar. ¿A quién quito? Pues a ver, en principio yo quitaría a Dave Cowie. En principio, es lo que me dice mi cabeza, la verdad. Quitar a Dave Cowie. Porque Eamon Diamond lo conocemos de sobra y hemos visto lo bien que juega. Y encima es zurdo. Vamos a ver los números. En velocidad ya sabemos que es muy lento, pero es muy alto. Fuerza 87. Salto 86, que está muy bien. ¿Qué más? Pase largo 87, pase corto 79. Precisión de cabeza 80, que no es mucho, pero no está mal. Y bastante buen central, al fin y al cabo. O sea, yo creo que es un muy buen central. Que encima, repito, conoce Roy Hodgson. Tenemos dos ex del Crystal Palace, como Joachim Andersen y Michael Olise, que acaban de llegar ahora mismo en este mercado. Así que nada, vamos a avanzar. No creo que llegue una oferta. Bueno, va a llegar ahora por el Burnley, ¿no? Una de Kierkegaard. Pero, ah, no, esta ya ha llegado entonces. Ah, no, que son rumores, esos son rumores. Vale. Igual si me llega una oferta de cesión. Mira, el Leeds United por Mark Leonard. Pero es que no tengo dinero, tío. Si yo lo vendo por 20 millones, me quedo con 20 millones. ¿Qué compro yo de recambio? Porque Mark Leonard era una opción para salir que teníamos en mente todos. Pero ¿qué compro con esos 20 millones? ¿Sabes? O sea, algo mejor que Mark Leonard va a ser bastante difícil. Bastante difícil. Madre mía, la lista esta que pereza me está dando, de verdad. Ojalá poder hacer, pum, borrar lista entera y ya está. Y luego ya empezamos a meter. Prefiero eso a tener que borrar uno a uno. A ver, tenemos a Andui, que no lo tenemos observado. Encima no nos tenemos ni observados a nadie. No tenemos observado a nadie. Ningún MCD observado. Nada, nada. Tenemos MCs, eso sí, observados. Luis Miley, por ejemplo. Pero Luis Miley no nos llegaría. Nos quedaríamos a muy poquito dinero de poder ficharlo. Y ya está. No nos llega. No merece la pena. No merece la pena. Joe Willow, que es ofensivo, Alex Scott es ofensivo, Dele Alli también, Lennon Miller también, y ya está. No tenemos para fichar un MCD. Podríamos meter a Ronnie Pierce, sí que es cierto, pero no me convence. No me convence ahora mismo. Mark Leonard lo conocemos de sobra. Me sirve, la verdad, me sirve bastante. ¿Hay cuatro notificaciones ahora de repente? ¿O cómo está el tema? No lo sé. Oferta de traspaso del Bologna por Eamon Diamond. Oferta del Botosani por Rhys Brown. A ver si conseguimos que salga Rhys Brown para que disfrute de minutos. Pero es que el tío no acepta ninguna oferta. No se quiere ir de aquí. Está muy, muy contento, la verdad. Muy contentito. Interés por Borna Sosa, 19 millones por ahí. Y ya está. Ofertas retiradas que no nos interesan para nada. ¿Vale la pena ceder a Dave Cowie otra vez, tío? Es que me sabe mal romperle el potencial, ¿eh? Vamos a intentar cederlo. A ver si da tiempo. Una cesión en estas últimas horas. Porque puede venirle bien, la verdad. Nos quedamos con Tony Skull de tercer central o de cuarto central y ya está. Yo creo que me compensa bastante porque Dave Cowie no va a tener minutos. Mira, rumores de Dave Cowie al Bayern de Múnich. Oferta al Bayern de Múnich, 20 millones por Dave Cowie. No me interesa, yo quiero cederlo. Quiero cederlo una temporada más, tío. Una temporada, aunque sea una. Cederlo y luego ya decidimos. Oferta de cesión del Arsenal, ¿con opción a compras o no? Eso no me interesa tanto. 21 millones el Everton por Rhys Brown. Nos están llegando unas ofertas. Mira, Rhys Brown otra vez ha vuelto a rechazar. El Arsenal nos ofrece la opción de compra, que obviamente no nos interesa, así que vamos a delegar. Bueno, puedo, espérate, no puedo salir de este menú, gracias. Negociamos el acuerdo directamente, ¿no? Lo puedo hacer aquí directamente y lo hacemos más fácil, ¿no? Sin opción a compra, 2 años, vale. Aceptamos el sueldo. A ver, sois el Arsenal, hijo. Arteta, no te rayes, 60-40. Pagáis vosotros más. En principio Dave Cowie puede salir de tercer central al Arsenal, sí que es cierto que no creo que le den la titularidad. Si le da la titularidad por nosotros, perfecto. Pero no creo que vaya a mejorar mucho. Pero bueno, se va dos años, aunque siempre lo podemos repescar. La Roma también, ¿eh? Por Dave Cowie. ¿Puede ser? Efectivamente, oferta de traspaso por Dave Cowie de la Roma. No nos interesa. Nos están ofreciendo muchísima pasta, ¿eh? Por nuestros canteranos. O sea, si vendiésemos a todos, nos hacemos multimillonarios ahora mismo. Y Eamon Diamond, no nos interesa nada. Y ojo, porque ese último rumor de Diogo Andrade al West Ham, jugador que está libre. Diogo Andrade, extremo derecho brasileño. ¿Quién puede ser?
¿Quién puede ser? Porque es raro, ¿no? Ese fichaje, 20 añitos, libre, unos números del Averno. ¿Nos metemos en medio de esto para luego venderlo a mitad temporada o al final de temporada? Vamos a verlo aunque sea, ¿vale? Vamos a verlo aunque sea, por si acaso podemos rascar algo. Contratar para fichar, vamos a verlo, a ver qué tal. Nos pide promesa, aceptamos, ¿vale? Duración de contrato 4 años. No, no lo voy a utilizar seguramente, ¿eh? Pero es por ver un poco. 40.000 de sueldo, aceptamos. Me acabo de calentar y acabo de fichar un jugador que no necesito. Pues sí, soy yo. Soy yo. En la última hora restante le acabamos de robar a una promesa al West Ham United. Jugador extremo derecho brasileño de 20 añitos que llega del fútbol libre. De estar libre. Vamos a ver quién es este tío. Diogo Andrade. Igual hemos pegado una triunfada que te cagas, ¿eh? Igual acabamos de pegar una triunfada que te cagas. Aunque nos ha pedido promesa, eso me raya bastante. Obviamente es una A porque lo hemos traído gratis. A ver la media que tiene y los números. Quiero ver la media y los números, por favor. 74 de media. Valor de mercado 9 millones. Ojo, por la temporada que viene sacamos dinero, ¿eh? La temporada que viene sacamos dinero. A ver esos números. Buen ritmo, buena resistencia, buena calidad, buenos pases. Así soy. Así soy. Y ya está. ¿Qué quieres? ¿A qué quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane? Y ahora espérate. ¿Me daría tiempo a hacer esto? Me daría tiempo. Demuestra gran potencial, ¿eh? Añadir a cedibles. No da tiempo, ¿no? Queda una hora. Queda una hora, ¿no? No da tiempo. Me he pegado una fumada brutal, la verdad. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que no da tiempo ni a que salga ninguno. Ni uno ha salido. Informe sobre el filial. Vamos a ver. ¿Hay algo por aquí a destacar? ¿Algo que ver? ¿Algo que nombrar? No. Nada que ver. Informe final sobre Leon King. Justo ahora nos llega. Central escocés, 18 años, digo yo. 78 de media, 24 años. Un salto alucinante, muy buen ritmo, muy buena velocidad. 1,85 m, no es excesivamente alto. El remate de cabeza no es malo. Y la calidad es muy buena. Ojo este Leon King para la temporada que viene, puede ser increíble. Joseph Ndwiki, que este era el MCD, que se queda por números, un poquito más cortito que Mar Leonard. Oferta del Chelsea, conoció una compra por Dave Cowie, que al final, pues de momento no ha salido al Arsenal. Vamos a negociarla también. A ver si por lo menos se va al Chelsea, cedido, juega y tal. Si no hace una compra, 2 años también, madre mía. Mauricio Pochettino, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a la defensa? ¿Qué le pasa a los equipos grandes en la defensa? 60-40, ahí está, perfecto. Todo lo que pueda jugar, bueno es, la verdad, bueno es. Cambio, 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 cambio. Y Cowie ha rechazado al Arsenal, ojo. Y oferta de cesión del Leicester por Jackson Howard. Vale, en este caso... Ya sé por qué ha rechazado, tío. Me he rayado yo. Claro, hay que negociar porque hasta el mitad de mercado no va a salir. Entonces interesa una cesión a corto plazo. Claro, una cesión a corto plazo. Sería lo lógico. Sería lo lógico que salga a mitad de temporada y juegue esa mitad de temporada con el equipo en cuestión. Claro, esa ha sido la cagada, ¿eh? Esa ha sido la cagada grande, la verdad. Vale, chat de jugador, no he estado disfrutando mucho de los minutos. Espectacular. Una cesión es justo lo que necesitas. ¿Alguien se le ocurre algún regen que pueda ser ese tío? No tengo ni idea. Lo he fichado por fichar, la verdad, me he calentado yo solo. Pero bueno, ya está, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, ya era estrictamente obligatorio en mi cabeza. Vale, avanzamos en el tiempo. Llega el partido, no. Jugadores con compromisos internacionales. Olise, que se va con Francia. Mar Leonard, Dave Cowie y Angus Neil con Escocia. Estamos haciendo una selección escocesa que no es ni normal. Y Mondo Diamond con el Al Norte. Y Carlos Alcaraz con Argentina. Fuerte traspaso del Manchester United por Kit Kergar. También, nada. Si vendemos a todos los canteranos, te digo yo que superamos al City y al PSG, los dos juntos en presupuesto. 100% segurísimo. Informe prepartido del Wolverhampton, que ha empezado muy mal. Ha empezado perdiendo, empatando, perdiendo y empatando. No nos destacarán nadie. Tienen a Pedro Neto, tienen a Ansu Fati, tienen a Bellegarde, tienen a Tirel Malacia, Udokai, Travin de portero, Coracha, que está lesionado, Giovanni Reina, Hoybier, Cambiaghi, Milenkovic, Velocian, José Sá, Pizarro, también Pizarro. Muy buen equipo, ¿eh? No es un equipo espectacular, pero... Joder, yo creo que ese equipo para salvar categoría de sobra, ¿eh? Para mí por lo menos, no lo sé. Debuta, por supuesto, Joachim Andersen. Y se queda de Cowie por de momento en el banquillo. Veremos si sale a mitad de temporada y entra Tony Skull. O ya veremos qué hacemos. No tengo ni idea qué haré ahí. Pero de momento, pues este es el equipo titular. Fichaje in extremis junto con el... ¿Cómo se llama? Diogo Andrade era. Diogo Andrade, que ha venido por la carísima. 3 de filigranas, 4 de pierna mala. Buenos números. Se lo hemos robado al West Ham para no jugar... Literalmente ningún partido. Espérate, porque me ha parecido ver aquí. Efectivamente, claro, es que ha salido a la Starboot. Entonces hemos perdido aquí a alguien.
Vale, pues tenemos, a ver, tenemos dos de arriba, tenemos un MCO, tenemos de abajo. Pues va a entrar Gohane. Así soy, así soy. Así que en The Ancients, y en definitiva, vamos para allá. Y comienza el partido en nuestro estadio debut de Joakim Andersen, Sheffield Football Club y Wolverhampton, que se enfrentan en The Ancients para ver quién está mejor o quién está peor realmente. Aunque nosotros no hemos empezado mal, hemos perdido, ganado y empatado. Así que dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de lo que se espera de un equipo que la temporada pasada ascendió y que sí que es cierto que históricamente consiguió una clasificación a Europa. Ha llegado Joakim Andersen, procedente del Crystal Palace también. Le estamos robando a todos los buenos jugadores al Crystal Palace. Y ojo, porque Olise quiere destacar en la primera jugada. Angus Nil, que perdona. ¿Por qué no le pega con la derecha? Es que es imposible pegarle así con la izquierda. Es literalmente imposible. Es que encima, si eres diestro, aún es más difícil. Si es que no entiendo. Le pega con la izquierda en vez de con la derecha. Pero bueno, debuta Joakim Andersen. Primer partido de Michael Olisen con su afición. También, por supuesto, de Joakim Andersen. Veremos este rebuilding que le estamos quitando a todo el Crystal Palace. Si nos sale bien, esperamos mucho de todos los fichajes. El balón para Carlos Alcaraz, que trata de salir con potencia y con velocidad. Ahí está el argentino jugando para Angus Nil. Angus Nil, que se puede quedar prácticamente solo con esa velocidad que le caracteriza al escocés. ¿Para dónde? Trabin ha metido una mano salvadora. El guardameta del Wolverhampton, que acaba de evitar lo que era un gol clarísimo. Mira quién está dentro del área. Joakim Andersen. A ver el centro de Angus Nil buscando a Alex del Crystal Palace. El remate que no llega por poquito. La va a recuperar David Martínez, que se hace con el cuero de aquella manera. Madre mía, qué control más lamentable, David. Vaya tela, qué control más lamentable. Yo creo que la temporada que viene, David Martínez fue un capricho, tal, y no ha estado mal. Pero yo creo que la temporada que viene, si volvemos a estar en Europa, igual hace falta gastarse los dineros ahí, ¿eh? Y creo que es un jugador que se puede rascar y se puede estafar, igual que hicimos con Néstor Irancunda. Para Tincibella presionado por George. Sale bien de la presión la Palmera Vanessa, que tiene un inicio de temporada bastante bueno. Conor Bradley, que se quiere sumar al ataque, quiere buscar por dentro a Carlos Alcaraz, que espera el apoyo de Michael Olise. Demasiados cambios en ataque veo yo. Michael Olise, que se la va a jugar en uno contra uno. Le sale bien, se la puede jugar el solo. ¿Para dónde? Trabin nos va a dejar la última. No sé el porqué, pero me sirve, la verdad. Me sirve que no la deje. La tiene que poner Angus Nil, porque es que si no, entrará al remate. Y no quiero que entre al remate. Tenemos a Joakim Andersen. Vamos a ver la última de la primera parte, buscando a Joakim Andersen, que se va de repente. Muchas gracias, FC. Esta actualización ha sido muy buena. Final de la primera parte en The Ancients. De momento, tablas en el marcador. Partido bastante aburrido porque el Wolverhampton está acaparando toda la posesión del mundo. O sea, de este partido y de las otras jornadas también. Toda la posesión de todos los fútbol, o sea, de todos los partidos de fútbol, los tiene ahora mismo el Wolverhampton. Y nosotros, bueno, estamos luchando, estamos intentándolo. De momento, buen debut de Joakim Andersen. Y está jugando bastante bien Michael Olise. Se le está viendo bastante, que eso es importante. Comienza ya la segunda mitad. A ver si le damos una alegría a nuestra afición. Aunque si no me equivoco, el partido que ganamos fue en nuestro estadio, ¿no? Ahora que lo pienso. Creo que sí. Creo que fue en nuestro estadio el partido ganado. ¿O no? Sí. Contra el Brighton jugamos fuera de casa, que nos ganaron. Y luego jugamos en casa y ganamos. O sea, que bueno, por lo menos ya conocemos la victoria de esta temporada. Qué buen pase ahora de Michael Olise. Y ojo, porque esa falta de Bellegarde puede ser de roja. Le saca la amarilla al jugador francés. Bastante permisivo el señor colegiado, que acaba de, pues eso, de salvarle. De salvarle literalmente. Carlos Alcaraz le pega muy bien al balón, ¿eh? Y Michael Olise también. Está para un zurdo. Vamos a probar con Michael. Ojo, ojo, esta tiradita de falta rollo Ronaldinho me flipa, ¿eh? Esto me flipa mucho. No sé pegarle desde tan lejos, la verdad. 31 metros de distancia. Ahí va Michael Olise intentando sorprender el disparo de Michael al palo. Al palo, Michael Olise a punto de marcar el gol de la jornada y uno de los goles de la temporada. Cuidado con Ilekinena este, que este es buenísimo. Este ya lo conocemos y es bastante bueno. El jugador jovencísimo sale con bastante velocidad. Y Mondayamo, que lo ha aguantado muy bien. Qué ocasión de Michael Olise para estrenarse como goleador en el Sheffield, ¿eh? Qué barbaridad, 31 metros de falta con un efecto increíble. Le ha pegado casi a la escuadra. Busca también el apoyo con Angus Nil en la devolución. El pase se queda corto, todo el rato así. Todo el rato así, la verdad es que es bastante aburrido jugar así, ¿eh? O sea, la verdad es que no me apetece seguir jugando, sinceramente. O sea, que creo que va a ser el último partido porque no me estoy divirtiendo. O sea, no me estoy divirtiendo nada. Y creo que vosotros tampoco, al fin y al cabo. O sea, ver todo el rato jugar al equipo rival o ver resúmenes de un minuto, porque ¿para qué os voy a poner cómo tiene la posición el Wolverhampton todo el rato? Pues la verdad es que no tiene mucha gracia. Y ya está, quedan 2 minutos. No sé qué pasa en este inicio de liga, la verdad. No me está gustando nada. No me estoy divirtiendo. O sea, me parecen partidos muy aburridos. Todo el rato posesión de los rivales. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos mal, tío. Toda la toma de decisiones es mala. No entiendo el porqué. O sea, todos los pases los doy cortos. Todos los pases me equivoco.
No sé, no creo que, ¿sabes? O sea, demasiada casualidad ya, ¿no? Que me esté equivocando en absolutamente todo. Ronnie Pierce, ojo, porque podemos tener una más. ¿Ves? Se le va el control, no tiene sentido. Luis Barry que se la queda aún así. Espérate que hemos tenido un poquito de fortuna. Luis Barry que va a buscar el centro atrás. El pase es lamentable. Luis Barry que busca el centro para Tincibella. Tampoco llega el balón a su destino. La recuperamos, no nos deja acabar jugada. No tiene ningún sentido los partidos que están habiendo ahora en este inicio de liga. No está siendo nada, nada divertido ni nada, nada entretenido. Pero bueno, es lo que hay. Ya pasará esta dinámica, ya pasará esta racha. Y volveremos a intentar jugar bien, me imagino, no sé, en algún momento. En fin, parece ser que no se puede. No se puede ahora mismo jugar a este juego en condiciones. No sé qué pasa, que todos los pases los damos mal. Las potencias de los pases es lo que le salga de las narices del juego. Le das potencia y se queda corto. Espérate, que no quiero ver ese spoiler, que salía ahí algo del grupo y he visto ya Spa. No sé si era Spata, Esparta o algo así. No sé, pero eso. Todos los pases mal, las potencias mal, los tiros mal. Angus Neal, que es el mejor delantero junto con Mbappé y Haaland, Mantraipo, perdón. Es el que mejor tira a portería. No tira ni a portería tan siquiera. ¿Sabes? O sea, es pesado, es un poco pesado mentalmente. Entonces, hoy lo voy a dejar por aquí. Hacemos solo dos partidos. Hemos hecho mercado también, obviamente. Por eso también lo dejo por aquí. Si no, seguiría jugando. Pero es que no me estoy divirtiendo. O sea, me está pareciendo ya una soberana mierda jugar así. Nos llegan ofertas por Eamon Diamond, 26 millones y 24 millones. No paran de llegar ofertas por Eamon. De verdad, qué barbaridad. Buen debut de Joakim Andersen. Me ha parecido probablemente el mejor de todo el partido. Con diferencia. Con diferencia, repito. Así que muy, muy buen debut. Andrade hay que ponerle enfocado al rendimiento. Al Divo hay que dejarlo enfocado al rendimiento también. Y tenemos 13 días de descanso antes del partido contra el Norwich. Así que tenemos tiempo de descanso. Espero que no haya ningún spoiler. Mira, el West Ham. ¡El West Ham! ¡Qué grande, chaval! Por fin algo de realismo en este maldito videogame. O sea, el West Ham quería fichar libre a Diogo Andrade en la última hora. Al final hemos ido nosotros también en la puja. Diogo Andrade se ha decidido por nosotros y nosotros se lo queremos ceder al West Ham. Porque el West Ham, pues, pongamos que no tiene presupuesto para pagarle el sueldo, que tal, que no se le puede permitir el fichaje por lo que sea, ¿sabes? Entonces es realista que venga el mismo West Ham a por Diogo Andrade. Me parece estupendo. Si no hiciera compra, eso sí, tendría sentido. Vale, se ha enfadado. Lo siento, David Moyes, pero es que no tiene sentido. ¿Para qué mierda lo voy a comprar para vendértelo a ti? A ver, también te digo, espérate. Podría haberlo aceptado. He hecho un poco el gambilla, la verdad, ahora que lo pienso. Me he pasado de tacaño y de rácano. La verdad es que sí. Porque si no lo quiero realmente, o sea, es que no lo quiero. Tengo a Rick Bruce, tengo a lo de Barre, tengo canteranos, no lo quiero. Lo he fichado simplemente por ver si pegábamos un pelotazo para luego venderlo. Y tenía la opción de comprar y le he dicho que no. Soy imbécil. Sí, soy imbécil. ¿A qué quieres que te gane? En fin, es lo que hay. Cuando llegue otra opción, otra cesión con opción a la compra, lo hacemos. Mira, el Leeds United. Opción a compra, vamos a negociar. Me sabe mal por el West Ham porque quería negociar con el West Ham, pero se me ha ido la pinza. Es que el dinero es el dinero. El dinero es el dinero. A mí los ojos se me hacen agua ahí. Vamos a aceptar la opción a compra. Corto plazo, me parece estupendo. El sueldo, no. El sueldo vais a pagar vosotros más, monstruo. O por lo menos lo mismo los dos. Ahí está. Y suma de traspaso 9.800. Teniendo en cuenta que nos ha salido gratis, acordaos de eso. 12. ¿Cómo? ¿No puedo pedirle más de 10? ¿Por qué no puedo ver? Esto se está rayando, ¿verdad? O sea, solo tienen 10 millones. Está feo, ¿no? Está feo, ¿no? ¿Pero puedo subir así? Un poco raro, ¿no? Esto. Así sí que puedo subir. Un poco extraño, ¿no? Lo que está sucediendo ahora mismo en estos quehaceres de la vida. O sea, puedo subir así de forma manual, pero no puedo pedirle 12 millones directamente, ¿no? Es como que le tengo que escribir en un papel 12 millones. Ah, no, es que esto es lo máximo que le puedo pedir. Vale, me da mucho toque todos estos números, la verdad, así que vamos a pedirle 11 millones y medio. Realmente no se salió gratis, o sea, me da igual. Enviamos oferta, aceptan. Si vendemos a cedido por 11 millones y medio después de irse cedido, habiendo venido gratis, me parece una locura de mercado. Sí que es cierto que no vamos a aprovechar ese dinero, a no ser que a final de temporada nos pueda valer la pena ese dinero que tenemos, más lo que tenemos aquí. Ahora mismo tenemos nada, literalmente, así que no nos merece la pena. Pero bueno, es lo que hay, ya está, sacamos dinero, yo qué sé, el dinero que me ciega, la verdad, me ciega el dinero. Jackson Howard, que se va a ir cedido al Leicester City media temporada, así que bien, a mitad de temporada se irá al Leicester, pagarán ellos la mitad. Y Dave Cowie, que se va 2 años cedido al Chelsea, se va a mitad de temporada, es lo malo, me da un poco de toque eso. Pero bueno, por lo menos disfruta de minutos. Espero, quiero y deseo que le den minutos. El Brighton que viene también a por Diogo Andrade con otra cesión a compra. Vamos a negociar el acuerdo. Por supuesto, mira, y así por lo menos el vídeo tampoco se queda tan
Raro, ¿no? Aceptar, sí. Corto plazo, aceptamos, sí. El sueldo, no, amigo. Amigo, no. No me acuerdo de tu nombre. Nunca me acuerdo de tu nombre, pero sé quién eres. Hostia, ¿cómo se llama, tío? No me acuerdo del nombre de este tío. 12 millones, este sí que tiene presupuesto, ¿eh? Ah, no, tampoco tiene presupuesto, pues 11 millones 34. No sé por qué no podemos pedir más. O sea, me parece absurdo. Me parece, ¿por qué no puedo pedirle más? No, no entiendo. O sea, es como que están contando mi dinero, ¿verdad? Si no, no lo entiendo. Ah, porque estamos pagando. No, pero que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. ¿Por qué no puedo pedirle más? Como si le quiero pedir 200 millones. Se están aprovechando de nosotros realmente. Está raro esto, ¿no? Está raro. Está raro. Está raro. En fin, vamos a darle a continuar un poquito más. Info final sobre Joe Worrall, central del Salerno. Este se hubiera quedado cortito. Tiene muy buena precisión de cabeza, buen saldo y tal. La calidad, si no me equivoco, no es tan buena, efectivamente. Y pues este se hubiera quedado corto. Este se hubiera quedado corto si llego a fichar a este. Pero obviamente estando Joakim Andersen, iba a fichar 100% antes a Joakim Andersen que a Joe Worrall, la verdad, porque Joe Worrall sé que no tiene mucha calidad como para eso. Jugador juvenil que quiere marcharse sin pool, el que acabamos de cambiar a delantero. Pues bueno, asciende, no tenemos delanteros, así que bien. Y Alexander Tam, este lo estábamos cambiando a medio centro. Es verdad, 4 semanitas solo, ¿eh? 4 semanitas solo, cuidado porque ese tío puede ser un pepino. Vamos a cambiar el plan de entrenamiento del bueno de Pool. Ahí está. Enfocado al rendimiento. Dave Cowie enfocado a la energía, que se me había olvidado. Y aquí la gente está enfocada a la energía, pero no está recuperando nada. Imagino que es porque estaba con la selección, ¿no? Por eso tenemos este parón que hemos tenido, claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Ahí está Diogo Andrade, que se va a ir cedido al Leeds United con opción de compra de 11 millones, si no me equivoco, ¿no? ¿Era? No me sale ahora, pero bueno, perfecto. Me sirve. Me sirve. Andrade ha rechazado al Brighton, se ha ido al Leeds United. Y sin pool me has dejado con la boca abierta. Esperamos mucho o nada de ti, la verdad. Plan de entrenamiento. Ya podemos. Sí, ya podemos. Ya podemos, ya podemos, ya podemos. Sí. Rendimiento máximo 1. Enfocado al rendimiento a todos los jugadores para que todos estén perfectos para el partido contra el Norwich. Pero Imon Diamond, por ejemplo, no ha recuperado. No ha recuperado. Espectacular. Estos, sí, estos son por los que estaban con sus selecciones. Es por eso. Es por eso. Por eso no están recuperados al 100%. Vamos a avanzar un poco más. Frenamos. Y fue el final sobre Ben Doak. 81 de media. 37 millones y medio de valor. Un ritmazo que te caga. La resistencia no es gran cosa. Pero es un pepino, ¿eh? Es un pepino con 22 años. Este tío puede acabar siendo Jesucristo. Nos salía ahí un regen, ¿no? Gonzalo Pereira. Segundo delantero portugués. ¿Quién puede ser? Porque Cristiano no puede ser. Segundo delantero sería raro, ¿no? No sé, no se me ocurre. Ahora mismo no me viene nadie a la cabeza, la verdad. Vale, Imon Diamond está recuperado. Sí, enfocado al rendimiento ahora mismo ya a todo el mundo. Y ahora sí que llegaremos perfectos para el partido contra el Norwich, que en principio debería ser un partido relativamente ganable, ¿no? Espero, quiero y deseo. Y fue el final sobre Rasmus Nikolaisen, defensa central danés del Toulouse, que lo podríamos traer gratis de cara a la temporada que viene, aunque tiene 31 años ya también. Salto y fuerza muy bueno. La calidad no es mala, muy buena precisión de cabeza, cierta calidad. Se me queda un poquito justito. Se me queda un poquito justito. Dinel Simeu. Este se queda bastante justito, la verdad. Quitamos de la lista. Lo podríamos traer gratis también, pero se nos queda muy justo. Y Jonathan Panzo, central de Nottingham Forest, que no está mal de números. Es completito en todo, pero no destaca en nada. ¿Sabes? Es como que se queda a medias. Y tiene ya 27 años, por lo que no creo que mejore mucho. De central suplente lo vendría bien porque lo podemos traer gratis. Pero tenemos centrales canteranos que le pegan mil vueltas ahora mismo. Entonces, no nos compensa para nada. Oferta por Kierkegaard retirada. Ahora me salen de repente 3 mensajes. Pues me salía uno. Espectacular. Por eso me había ido. Vale, y ya estaría. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Porque ya os digo, no está el juego disfrutón. Y eso lo vais a notar vosotros también. Así que tampoco me apetece estar aquí sufriendo tanto. Teo Barton, que no está mejorando. Dominic Frost sigue mejorando. Ed Adams, de momento, nada. A ver, es lógico. Pero bueno, por si acaso, hay que mirarlo. Cameron Hall, ¿estaba con 69 ya de media? ¿O 67? No sé si ha mejorado o no. Aguiman sigue mejorando un puntito más. Aunque Aguiman no creo que mejore mucho más. Imagino. Carter Jeffrey ha mejorado un puntito. Alex Bowen nada de momento. Lee Jenkins también sigue mejorando un puntito. Ulf Rolsen también. Thomas Petersen también. Bradley también. Mackenzie también está mejorando. Popov se ha quedado ya estancado. Jovanovic también. Stein Hansen sí que está mejorando. Petersen nada. Este tío obviamente hay que ponerle. No, plan de desarrollo ya tenía, ¿no? Sí, ya tenía. Así que de momento nada, demuestra gran potencial, así que ya veremos. Alexander Sort en el Sirius. Es que en el Sirius mejora todo el mundo, tío. Todo el mundo mejora en el Sirius. Ya ha subido 3 puntos este tío, es increíble. El Sirius Club hermano. Y creo que de los fichajes ¿Le puse plan de desarrollo a todos? No, no se lo puse. Pues mira, despedimos el vídeo así, poniéndole plan de desarrollo a todos los jugadores. Declan Fletcher tampoco tiene. Me estoy estancando yo a los jugadores aquí a lo tonto, ¿eh? Aquí a lo tonto, lateral invertido, por ejemplo.
Joachim Andersen también hay que ponerle un plan de desarrollo, aunque este no va a mejorar nada. Pero bueno, de hecho, vale la pena dejarlo equilibrado, creo. Pero bueno, vamos a probarle con marcador mismo, yo que sé. A ver si hace algo. Y Moon Diamond sí que debería tener un plan. Ahí está. Pasa que tarda menos con Libero, por ejemplo, así que se lo cambiamos. Dave Cowie debería ponerle plan, aunque se va a ir cedido, pero bueno, por si acaso. Defensa con toque de balón para que mejore ese pase largo. Ed Adams nada. Tony Skull creo que ya tenía uno, efectivamente. Va a tardar nada en subir de media otra vez. Connor Baldy creo que ya lo tenía también, efectivamente, aunque tarda menos ahora el lateral invertido, por ejemplo, en este caso. Marleona, Ronnie Pierce, Jackson Howard también se va a ir cedido, pero por si acaso se lo ponemos también. Este de 18, que mejora la pierna mala. ¿Qué más? Ejaria, Carlos Alcaraz, creo que tampoco le he puesto. Ah, sí, este sí que le he puesto. Vale, pues lo dejamos con organizador avanzado. Kirk Edgar tiene uno puesto. Vale, perfecto, de momento me sirve. Luis Barry también, David Martínez Taberri, pues también. Michael Olise tenía plan de entrenamiento, efectivamente, se lo pusimos el otro día. Va a subir de media dentro de poquito, o sea que cuidado, que Michael Olise tiene tiempo. Diogo Andrade, vamos a ponerle el que sea. ¿Vale la pena un cambio de posición? ¿Podría haber mirado esto antes de venderlo? No vale la pena. No vale la pena ni de coña. Vale, pues 8 semanitas, segundo extremo. Aunque no me interesa para nada, pero bueno. Y me faltaría Simple, que ya tiene uno. Y vamos a ver a Angunil, por curiosidad, a ver si le vale la pena cambiarle el plan. Pues sí, tenemos este y este. 98 de finalización, ¿eh? Y de repente hoy se ha tirado todos los tiros fuera. Es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Hoy el juego estaba por esa labor. Y la verdad es que yo no estoy por la labor de que me toree tanto el juego. Así que, chicos, siento mucho que el vídeo quizás se haya quedado un poquito más corto. Pero es que es lo que hay. O sea, si el juego no está por la labor, yo no voy a estar aquí de mala leche grabando. O sea, no tiene sentido. Y es que encima de los partidos no hay nada prácticamente a destacar. Porque es que por culpa de lo que está pasando no pasa nada. Entonces, no es agradable, no es agradable que yo me juegue 4 partidos enfadado y que luego vosotros veáis un resumen de un minuto de cada partido, cuando yo me he tragado una hora y pico. O sea, no tiene sentido. Vamos a ver la Europa League, que creo que ya había salido, y despedimos. Ahora sí despedimos. Por favor, recen que nos haya tocado un grupo relativamente asequible o pasable o como lo queráis llamar. Europa League. ¡Ojo! Sparta, Praga, Lugano y Hertz. Nos ha tocado un caramelito de grupo. Como no pasemos como primeros aquí, me voy a rayar. Pero vamos, como no pasemos, aunque sea de fase de grupos, me voy a rayar bastante. Grupo sencillito. O sea, a ver, aquí también está el Rennes, el Royal Ambers, el Midtjylland y el Split. Mira este, Liverpool, Twente, Stungrath y Sandro Rovers. Al Liverpool le han regalado el pase, pero imagínate los otros tres equipos que estarán flipando. Roma, Celta, Río Ave y Panathinaikos. Este grupo es jodido. Arsenal, Celtic, Fortuna Sittard y Apoel. Leipzig, Galatasaray, Bodo Glimt, Helsinki, Marsella, Atalanta, Hannover 96 también por ahí. Sevilla, Lille. O sea, hemos tenido una potra que te cagas. Hemos tenido una suerte que te cagas. Estamos en un grupo bastante sencillito, donde nuestro máximo rival quizá podría ser el Esparta. Por nombre, por historia, no tengo ni idea. Tenemos un grupo bastante sencillito, así que yo creo que se puede pasar. Se puede pasar de ronda. De hecho, mañana empezamos la Europa League contra el Sparta Praga, precisamente, que yo creo que será nuestro rival. En Europa League, ¿qué nos pidieron? Llegar a la fase de grupo. Vale, ya está. O sea que está perfecto. Así que no tenemos ningún tipo de presión, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con más.